El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dirigió un documento al presidente de la Cámara de Diputados, al secretario de Hacienda y a la secretaria de Bienestar, en donde exhortó a que se atienda el interés superior de la niñez y se observen las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño en materia de presupuesto público. En la misiva, el Ombudsman Nacional externa su preocupación por el impacto en los derechos de niñas y niños y sus familias que puede generar el recorte presupuestal de casi 50% al programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos, pues podría restringir su derecho a la educación y estimulación temprana, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. González Pérez sostiene que el recorte presupuestal anunciado por más de 2.000 millones de pesos puede propiciar que las madres y padres afectados busquen otras opciones para el cuidado de sus hijas e hijos durante su jornada laboral, derivando en un gasto familiar imprevisto que impacte en sus medios de subsistencia. O bien, dice, ante la falta de redes de apoyo familiar, es probable que las madres y padres trabajadores se vean forzados a dejar a sus hijas e hijos al cuidado de personas sin preparación para el desempeño de labores de cuidado, lo cual constituye un riesgo para su integridad y seguridad. Mujeres podrían renunciar a sus trabajos. Indica que el recorte también puede representar una medida que ahonde las brechas de desigualdad de género en el país, pues las mujeres trabajadoras podrían verse obligadas a renunciar a su empleo para asumir el cuidado de niñas y niños, en detrimento de sus derechos a la igualdad sustantiva, acceso al empleo, y a la independencia económica. Infantiles de Sede Sol están subocupadas. El documento fue dirigido al diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, y a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, a quienes exhortó a observar los mandatos constitucionales, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación General número 19 del Comité de los Derechos del Niño sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, respecto de la protección y garantía de sus derechos y salvaguarda de su interés superior.